Vamos a cambiar de información, vamos a los temas polémicos en todo caso que ha generado las declaraciones del candidato del PDC. Nuevamente se ha referido a los casos de feminicidio, los ha justificado y aquí las reacciones a propósito del candidato. A estas alturas del año ya han sido asesinadas 93 mujeres a manos de sus parejas. Sin embargo, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Chi Yun-chun, sostuvo que gran parte del incremento de los casos de feminicidio es a consecuencia del abuso de las mujeres contra el hombre. Y entre otras causas de la violencia familiar, identifica al tema económico, la asistencia familiar y la infidelidad. Nuevamente se está justificando la forma en que se expresa el machismo en nuestra sociedad, que es la violencia contra las mujeres, con la responsabilidad de ellas frente a los actos de los hombres que deben hacerse cargo de sus actos violentos. Anteriormente, Chi sostuvo que los incendios en Santa Cruz se producen por el pago del pecado y apuntó la responsabilidad a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Recordemos también que a inicios de septiembre en Tarija, Chi desató polémica cuando dijo que la población LGTBI debe recibir un tratamiento psiquiátrico porque eso proviene de problemas de casa y de un complejo de violencia sexual o violencia física. Nosotros censuramos este tipo de candidatos machistas, patriarcales, misóginos. No se trata de una lucha de hombres contra de mujeres o mujeres contra hombres. Se trata de una lucha contra el delito, contra un mal que está haciendo daño a nuestra sociedad. Creo que el doctor Chi ha sido, creo que, mal interpretado, para empezar. Sabemos de que hay a nivel nacional miles de casos, no como feminicidio, no tenemos que ver, porque es un crimen lo que se ha hecho, ¿no es verdad? O sea, sea a hombre o mujer. Lo que nosotros tenemos que hacer es una formación desde la familia y en la currícula del colegio, ¿no es verdad? Escuela, secundaria. Sí, me parece totalmente condenable que un candidato a la presidencia en pleno siglo XXI tenga este tipo de declaraciones que incentivan conductas y pensamientos machistas, misóginos en contra de las mujeres, también en contra de grupos como el LGBTI. Entonces, nosotros queremos justamente impulsar lo contrario, ¿no? De acuerdo a la última consulta, Chi tiene el tercer lugar, no solo en el departamento de Chuquisaca con el 5%, sino en La Paz con el 4% y en Oruro con el 6%, desplazando a Óscar Ortiz al cuarto lugar en esas plazas. Además, logra un empate con Ortiz en Cochabamba, departamento en el que ambos obtienen el 3% de preferencia electoral. Lamentablemente no hemos tenido la suficiente capacidad algunos bolivianos de entender que se ha cambiado las concepciones, ¿no? Que no se puede retroceder de la manera como se está haciendo, echando la culpa del incendio al LGTB o entendiendo que se le debe educar supuestamente a la cónyuge para que no haya ese tipo de violencias. Son propuestas descabelladas que todavía decimos críticamente cala todavía en la conciencia de algunas personas que tienen todavía un criterio excesivamente machista en Bolivia.